Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo con nosotros, con el equipo de Fusion Therapies. Hoy os traemos una rutina de entrenamiento básica para runners. ¿Para qué nivel? Para todos los niveles. No importa si sois runners principiantes, corredores que estáis ahora a punto de empezar a correr, o si ya sois muy veteranos y experimentados, esta rutina es una rutina de entrenamiento básico para activar y trabajar esos músculos que trabajan durante la carrera y evitar lesionaros. ¿Por qué para corredores? Pues sencillamente porque cuando uno corre hace un gesto específico, muy concreto, que es un gesto unilateral, es decir, primero una pierna y luego la otra, y muy repetitivo. ¿Y eso qué ocurre? Que a la larga nos podemos lesionar si no tenemos la musculatura en su sitio. Concretamente, en los corredores interviene un grupo muscular que se llama la cadena posterior. La cadena posterior la conforman el glúteo mayor, los isquiotibiales y los gemelos. Digamos, por ejemplo, de una forma básica, que cada uno de estos tres músculos hace un 33% del esfuerzo. Estamos hablando del gesto de recepción y el de propulsión. Recepción y propulsión. Cuando uno de estos tres músculos está un poco débil, los otros dos hacen el resto del trabajo. Y eso implica que uno o dos pasos no pasa nada, pero varios pasos o muchos pasos seguidos, al final el músculo que más se sobrecarga se acaba por lesionar. Y por eso hay tantas roturas de isquiotibiales y de gemelos en corredores. Por otro lado, también vamos a trabajar algunos de los músculos que estabilizan ese movimiento. ¿Por qué? Porque cuando corremos, nuestro cuerpo tiende a desestabilizarse. Cada paso que damos, todo el cuerpo tiene una inercia. Entonces, vamos a trabajar esos músculos que nos sujetan para que podamos ir en línea recta y evitar lesiones típicas de corredores como la cintilla iliotibial o dolor lumbar. Así que espero que os guste. Hoy os traigo una rutina de 7 ejercicios. Yo voy a hacer con vosotros una vuelta entera para poder guiaros y entrenar. Este tipo de entrenamiento lo podéis hacer como plan normal, único y exclusivo de entrenamiento, en cuyo caso tendréis que hacer 3 o 4 rondas de todo lo que hagamos hoy, 2 veces por semana, o podéis perfectamente utilizarlo haciendo solo una vuelta y sería un calentamiento ideal antes de salir a correr. Espero que os guste y sin más dilación, ¡empezamos! Vale amigos, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es colocarnos sobre nuestra esterilla. Si no tenéis esterilla en casa, os recomiendo que compréis una porque no ocupa mucho y es lo más útil que podéis tener para poder hacer entrenamiento en casa. Yo os dejo, si queréis, abajo en la descripción un enlace para comprar una esterilla buena, cómoda, que no se arrugue, que sea antideslizante para que podáis trabajar cómodos. Bien, pues nos vamos a apoyar sobre el lado derecho, vamos a apoyar la rodilla y la mano y vamos a elevar la cadera de esta forma, ¿vale? Desde aquí estaremos trabajando el glúteo medio derecho para estabilizar y el glúteo medio izquierdo de forma dinámica. Elevaremos la pierna y abajo. Vamos a hacer solamente 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya veis que quema en los laterales, en la cadera. Este es el glúteo medio y es uno de los estabilizadores de cadera, ¿vale? Cambiamos de lado, apoyamos la rodilla derecha y la mano izquierda, elevamos la cadera, elevamos la pierna contraria y ahora el que estabiliza es el glúteo medio izquierdo y vamos con el derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Buen trabajo, muy bien. Vamos con el segundo ejercicio. Vamos a trabajar el flexor de cadera, el psoas. ¿Por qué? Porque el psoas es el músculo que ayuda a llevar la rodilla hacia adelante, ¿vale? Para propulsar. Es un músculo que generalmente se encuentra débil, así que si lo tenemos bien fuerte, no nos generará dolor lumbar. Nos vamos a colocar sentados. Si en esta posición no estamos cómodos, no pasa nada, nos podemos echar un poquito para atrás. Vamos a elevar la pierna derecha recta, ahí, todo lo que podamos, ¿vale? Notaremos un poquito de tensión aquí, no pasa nada. Vamos a por 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, perfecto. Muy fácil, muy fácil. Si no os cuesta ningún esfuerzo, podéis hacer 15 repeticiones, no pasa nada. Recordad que luego podemos hacer una vuelta entera.
Vamos a por el tercer ejercicio, vamos a trabajar el glúteo mayor, uno de los músculos principales de la propulsión. Nos vamos a tumbar boca arriba, rodillas flexionadas y el pie completamente apoyado. Rodilla izquierda al pecho, ya sabéis que todo lo que hagamos debemos hacerlo unilateral, primero un lado y luego el otro, porque realmente es así como vamos a trabajar en nuestro deporte. Apoyamos pie derecho, manos al suelo y vamos a elevar la cadera. Si tocamos, aquí está duro, el otro glúteo está blandito, ¿vale? Aquí estamos trabajando glúteo mayor. Vamos a por 10 repeticiones. Apoyo y subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mantengo. 1, 2, 3, no notas. 4 y 5, muy bien, cambio de pierna, apoyo planta entera del pie izquierdo, rodilla derecha al pecho y vamos a elevar la cadera, muy bien, aquí tocamos el glúteo izquierdo, está trabajando, pues nos vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mantenemos arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, muy bien, buen trabajo, si lo hemos hecho, no tenemos aquí un poquito de fatiga. Si estamos muy, muy, muy en forma, es posible que con 10 repeticiones de la primera ronda simplemente nos sirva solo para calentar, pero es perfecto, ahí saldríamos a correr. Si queremos utilizarlo como entrenamiento, no os preocupéis que 2, 3, 4 rondas de todo esto es una buena rutina para, por lo menos, activar todos los músculos necesarios y evitar o reducir el riesgo de lesiones. Vamos a por el cuarto ejercicio, abdomen, fundamental la estabilización. Apoyamos los antebrazos, vamos a apoyar los dedos de los pies y vamos a elevarnos en posición de plancha. Ojo que no se caiga la cadera, nos quedamos aquí o un poco más arriba. Y nos quedamos 3 de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apoyo, preparados, acordaros, un poquito de retro, es decir, meter el ombligo, aplanar la espalda y subimos aquí. Y aquí intentamos apretar el abdomen, meter un poco el ombligo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apoyo y una más. Cogemos aire, venga, y vamos echando el aire, 1, 2, 3, 4, coge aire de nuevo, 5, 6, 7, 8, vale, muy bien, buen trabajo de abdomen, vamos a por el quinto ejercicio, vale, nos vamos a volver a tumbar boca arriba, esta vez vamos a fortalecer los isquiotibiales, vale, que es el segundo músculo que interviene en la propulsión, en el recobro, cuando traccionamos con el pie, fundamental, súper importante tener buenos isquiotibiales. Esta vez vamos a tumbarnos boca arriba, pero solo con el talón apoyado. Cuanto más estirado esté la pierna, más difícil es el ejercicio. Así que si es la primera vez que lo hacéis, os recomiendo que empecéis poquito a poco, pero que os vayáis probando cada vez más, porque realmente este ejercicio con pierna recta es una maravilla. Pie derecho apoyado, solamente el talón, rodilla izquierda al pecho, apoyamos las manos y elevamos. Aquí estaremos notando el trabajo aquí, isquiotibial. Vamos a por 10, preparados, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, muy bien, talón izquierdo, rodilla derecha al pecho, inspiro, elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, muy bien. En este ejercicio, principalmente, también en el de glúteo, pero este sobre todo, es muy importante hacerlo con una pierna y luego con la otra, porque nos va a permitir detectar si tenemos una pierna más fuerte que la otra. Y si vemos que una nos cuesta más hacerlo, os recomiendo que le deis un poquito más de hincapié de trabajo a esa pierna. Por ejemplo, que podáis hacer 5 repeticiones más, o que hagáis 2 series en lugar de una de cada, de tal forma que poco a poco iremos equilibrando eso. Vamos a por el sexto ejercicio, plancha lateral, vamos a apoyar el antebrazo y vamos a apoyar los dos pies, el pie derecho
codo derecho por delante y vamos a elevar la cadera. Ahí está. Y ahí mantenemos. Uno, trabajando el oblicuo. Otro, músculo estabilizador. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Apoyamos. Vamos a por una más. Inspiro. Elevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Abajo. Cambio de lado. Súper bien, ¿eh? Solo son dos. Fácil, fácil, fácil. Ahora os voy a dar un par de tips, de consejos. Codo o antebrazo izquierdo apoyado, pie izquierdo por delante. Fijaros que mi codo está justo abajo de mi hombro. Elevo cadera al techo. Uno, dos, tres. Estáis notando aquí, ¿eh? El oblicuo izquierdo. Cuatro, cinco, seis, siete. Abajo. Una más. Elevamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, abajo, súper bien. Y vamos a por el último, el séptimo ejercicio, trabajo de gemelo. El tercer ejercicio, el tercer grupo muscular que interviene en la zancada. Si os habéis fijado, hemos ido alternando un propulsor, un estabilizador, un propulsor, un estabilizador. Vamos con trabajo de gemelo. Simplemente vamos a apoyar el pie derecho en el suelo. El pie izquierdo se va a quedar atrás. Un poquito con la punta del pie apoyado. Vamos a flexionar la rodilla. Y desde aquí vamos a estirar la rodilla y separar el talón del suelo. Apoyo y flexiono. ¿Vale? De esta forma. Uno, dos, tres. Apoyo siempre para tener equilibrio. Subo, apoyo. Subo, apoyo. Venga, vamos a por cinco más. Venga, uno, dos, tres, cuatro. Ya quema. 5, cambio de pierna, ¿vale? Muy bien, de nuevo, pie izquierdo apoyado, pie derecho atrás para dar estabilidad. Flexionamos un poquito rodilla, estiro y elevo talón, apoyo y flexiono. Vamos a por 10, elevamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Súper fácil. Ya habéis visto que es una rutina básica, básica, básica. Pero hemos trabajado absolutamente todos los músculos o grupos musculares que intervienen en la carrera. Con una sola serie ya estaréis listos para salir a correr. Ya habéis calentado todos los músculos y por lo tanto vuestro cuerpo ya ha empezado a funcionar y no salís a correr en frío. Si hoy no toca correr y toca entrenar, tres o cuatro vueltas de esto no es muy, muy duro, no es muy exigente, pero sí que os viene bien. Y por otro lado, pues si os sentís muy cómodos con esto, podéis siempre multiplicar por 1,5, por 2 el número de repeticiones. En lugar de 10, 12, 13, 14, 15, no habría ningún problema. En el próximo vídeo os dejamos por aquí una rutina de entrenamiento para runners más avanzada y ya ahí le metemos mucha más caña, más saltos, más intensidad, más complejidad a los ejercicios. Así que practicad esto, comprobad que todos vuestros músculos están bien preparados para poder progresar a la siguiente. Esperemos que os haya gustado, dadle a like si es así, suscribiros al canal para más vídeos como este, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias, un besito. ¡Hasta luego!